Vamos a hacer un ejercicio similar, pero poniendo otro ejemplo. Suponemos que es decir, en una especie de plantas, el color azul de la flor, eso es el gen, domina sobre el color blanco. Me están dando las dos alternativas, el color de la flor, que puede ser azul o blanco. Lo primero que hago es escribirlo. Fijaos, tengo el gen y sus dos alternativas. Me dicen que el color azul domina sobre el blanco. Ya me están diciendo que este es el alelo dominante y este es el alelo recesivo. Me preguntan, ¿cómo podrán ser los descendientes del cruce de plantas de flores azules con plantas de flores blancas, ambas homocigóticas? Si me dicen que son homocigóticas, me están diciendo que estas son así y estas son así. Esta es la germinación parental. Los gametos, igual que antes, recordad que tienen que llevar la mitad de los genes que tengan los parentales. Igual que antes, este solo puede formar gametos que lleven la mayúscula, porque no tiene la minúscula. El 100% de los gametos que forma este individuo llevan la minúscula, solo una letra. El 100% de los gametos que forma este individuo llevan la minúscula, solo una letra. Cuando se unan entre sí, esto es la fecundación. Van a dar lugar a su descendencia, a lo que antes llamábamos la F1. F1, primera generación filial. Este gameto, con este gameto, me va a dar una descendencia que el 100% van a ser heterocigóticos. Este es el genotipo. ¿Qué genotipo tienen? Puesto que tienen un alelo dominante, al menos uno, todos ellos van a presentar el fenotipo dominante, que es azul.